Volem parlar amb el Ricardo Ortega, cap de seguretat de TMB. Molt bona nit, gràcies per venir. Primer de tot, li vull preguntar per aquestes fotografies. Els grafiters diuen que no va ser ells qui van agredir els passatgers, sinó que va ser al revés. Quina opinió li mereixen? Bueno, realmente no deja uno de sorprenderse. Cuando crees que lo has visto todo, pues siempre aparecen situaciones nuevas que te demuestran que esto es un fenómeno que va mutando constantemente y que no contiene pues, ningún tipo de límites por parte de ellos, al menos, ¿no? Yo personalmente le doy la credibilidad que merece, es decir, tienen derecho pues, a expresarse, a decir lo que opinan, pero hombre, lo que no tienen derecho es hacer lo que están haciendo de la manera que lo están haciendo. Evidentemente, entrando de manera súbita, repentina en nuestras instalaciones, parando un tren que está circulando con pasaje dentro, no permitiendo salir a los pasajeros del interior, porque esto es lo que ha pasado, es decir, cuando ya llevan varios minutos los pasajeros en el interior del tren intentan salir, ellos mismos se lo están impidiendo porque si no, no pueden seguir pintando esas puertas y ese perfil del tren. Con lo cual, esto ya habla por sí mismo. Es decir, ¿cómo vamos a reprocharle a unos ciudadanos que están viajando tranquilamente en un medio de transporte público como es el metro y que no pueden salir del tren que están pintando porque eso ya les ofende? A partir de ahí, evidentemente, cualquier tipo de reproche, cualquier tipo de mensaje que se les hace llegar, ya lo viven como una ofensa. Yo creo que están invertidos los papeles. Me parece muy bien que esta libertad de expresión, de la que hacen uso, pues permita saber algo más de ellos, pero hombre, yo si quieren expresar cosas les diría que se quiten las máscaras que llevan, que den la cara públicamente y que comparezcan en la policía y expliquen todo lo que tengan que explicarle, porque es que realmente no solamente se lo deben a un operador de transporte, se lo deben a la sociedad, que es a quien están haciendo el daño cada vez que pintan un tren. TMB té imatges en què es pugui permetre identificar aquests grafiters? Bueno, la identificación, como ellos saben muy bien, por eso se tapan tanto, no es fácil. Me consta todos los esfuerzos que están haciendo la Fuerza de Seguridad y los que estamos haciendo nosotros para intentar identificar a estas personas y que respondan de sus actos. Ni más ni menos que se aplique la ley. Nosotros, como ya hemos dicho en muchas ocasiones, creemos que se tiene que aplicar la ley, concretamente el Código Penal, porque consideramos que estos hechos son delictivos, no son ninguna expresión de arte, no son actos incívicos. Me parece completamente injusto que metamos en el mismo saco de los actos incívicos este tipo de comportamientos, porque tienen una severidad y un alcance que están mucho más allá de lo que correspondería a un tipo básico de comportamiento incívico. ¿No? Hi ha les imatges de l'agressió als passatgers, que ha estat el detonant d'aquests actes que fins ara havien estat vandàlics i que ara ja es pot considerar una agressió, ho dic de cara a les denúncies que TMB ja ha presentat. Exactamente, hemos presentado la denuncia a mediodía y ahí hemos hecho constar toda la información de la que disponemos, acompañada de todas las imágenes que hemos podido recuperar, ¿no? Evidentemente, las imágenes que a veces se toman a muy pocos metros de distancia dan una información complementaria añadida a lo que nosotros podemos aportar tanto de las cámaras del interior de los trenes como de las que tenemos colocadas en los andenes, ¿no? Pero ya digo, la dinámica y el testimonio de las personas que han vivido esto es muy valioso y eso yo entiendo que sujeto al principio de contradicción y de declaración que tendrán que de alguna manera repetir en cualquier acto que a nivel judicial se pueda presentar en el futuro, pues es lo que dará o quitará razones. Todo lo demás son libres ejercicios de la declaración y de la expresión que corresponde. Ahora, yo lo que pido es el máximo respeto a unas personas que de entrada, mientras no se demuestre lo contrario, van viajando tranquilamente en un tren y tienen que vivir una situación violenta, muy molesta. Pensemos que han pintado el tren por los dos lados completo. Esto ocasiona ya de entrada una molestia grande a nivel... ¿Y quin cost, per exemple, suposarà netejar-lo? Bueno, el coste, como nosotros siempre mantenemos, es un término que queda en un segundo plano porque siempre vamos a poner por delante la seguridad de nuestros trabajadores, la seguridad de las personas que están viajando, de los vigilantes de seguridad que están actuando y que día a día nos están demostrando que actúan con una proporcionalidad y con una profesionalidad verdaderamente de reconocer. Pero claro, el impacto económico existe, está ahí y no es pequeño, ¿no? Pero es un tema que dejamos en un segundo plano. No, però dic perquè també és un cost que hauran d'assumir els ciutadans. Era per contextualitzar la despesa econòmica que suposa això. Bueno, en este caso concreto, ante esta necesidad de concretar, estamos hablando de que está en torno a los 10.000 euros. Solo lo que es la retirada, la limpieza y la recuperación de efectos dañados, ¿no? Porque evidentemente nosotros seguimos insistiendo en que esto es un delito de daños para nosotros, es decir, no concebimos que sea un deslucimiento o algo menor llevado al ámbito administrativo. Y no hay más que ver en qué entorno, en qué circunstancias se está planteando, es decir, contra la voluntad de las personas, dañando un bien que es de uso público,
en un servicio esencial para la ciudadanía, que no nos lo inventamos nosotros, que somos el operador ferroviario que finalmente presta el servicio, sino que lo está diciendo la propia ley ferroviaria de Cataluña, ¿no? Así que lo que tenemos aquí es una situación que creo que lo que requiere es que tomemos conciencia de la gravedad del problema, del alcance que tiene y del impacto que tiene, no solamente a nivel económico, sino a nivel laboral, social, medioambiental. Solo retirar estas pinturas genera unos residuos tóxicos que tienen que ser eliminados de una manera segura, que desde luego no beneficia a nadie, ¿no? Solo beneficia, en todo caso, a su ego y a la descarga d'adrenalina que le supone pues, todo esto, però solo a ellos. Clar, les dades parlen per si soles. El 2017 hi va haver 531 pintades i fins a l'octubre de 2018 n'hi ha hagut més de 460 i, a més, sí, amb més agressivitat. Què s'ha de fer o què es pot fer per combatre això? Bueno, nosotros hemos notado un cambio que creo que hay que resaltar en el tratamiento y en el entendimiento y la coordinación y la comunicación que estamos teniendo, como hemos dicho muchas veces, con todos los actores que están determinados a aportar algún tipo de ayuda o de solución a toda esta situación. Y, por ejemplo, pues las administraciones ahora mismo, tanto el Ayuntamiento de Barcelona como la Generalitat, están mucho más trabajando en la línea de entender y de comprender la gravedad de este problema para, entre todos y de una manera consensuada, buscar soluciones. Y esto es un tema que quiero remarcar porque todo empieza por ahí. Y el efecto es que esto tendrá que irradiar a todo tipo de niveles. No podemos hablar solamente del factor o de la parte represiva o de punitiva de la aplicación del Código Penal. Esto es una parte que creemos imprescindible, necesaria, però no és l'única. Reforma del Codi Penal perquè no es consideri un acte vandàlic, sinó un delicte? La reforma puede ser una mejora a añadir sobre lo que ya d'alguna manera está tipificado en el Código Penal, pero quizá no es lo más urgente. Lo más urgente es entender cuál es el problema para tomar conciencia de esto y aplicarlo e interpretarlo de la manera en la que nosotros ahora mismo estamos haciendo un esfuerzo agrupado, por ejemplo, a nivel del Observatorio de Civismo, que engloba a todos los operadores ferroviarios más importantes, y que después de un tiempo que llevamos trabajando hemos sido capaces de sacar adelante unas propuestas y una serie de medidas que nos van a ayudar. Y yo creo que con toda la prudencia podemos estar en el buen camino. Y cito solo un ejemplo de la semana pasada, que es pues una sentencia que por primera vez toca con profundidad y con bastante rigor y seriedad este tema a nivel de fundamentos, o sea, a nivel jurídico, y realmente se ha pronunciado a favor de considerar los hechos, el mero mural, como daños, ¿no? Esto para nosotros es muy importante porque mantener que es un deslucimiento supone que con una mera limpieza pues esto queda todo repuesto. Y claro, aquí los daños que se ocasionan al tren son evidentes. No hay que cambiar elementos como gomas, partes que son deteriorables, y luego hay que retirar la pintura, con lo cual se ataca a las propiedades de la capa base y al final acabamos repintando los trenes. O sea, esto no es una limpieza. És a dir, que es consideri més greu del que es considerava fins ara. Li vull ensenyar una portada d'un diari de Nova York, perquè justament la policia va enganxar tres grafiters de Barcelona, i justament quan els van enganxar, la frase que els van dir va ser «això no és Espanya». Els grafiters es van defensar dient que a Espanya o a Barcelona, en aquest cas, pintar trens no era tan greu, no era un delicte. Aquí podem veure la portada. Això no és Barcelona, company, això és el que li va dir la policia quan van enganxar aquests tres nois barcelonins que pintaven al metro de Nova York. Hi ha hagut massa permissivitat aquí, amb els grafits, als trens en general? Bueno, yo creo que esta lectura autocrítica, como en todo proceso complejo, es necesario hacerla, ¿no? Y quizá, pues sí que es verdad que hemos sido un poco permisivos a nivel de aplicación, a nivel de interpretación. En general, no quiero señalar a un estamento en concreto, sino que en global hemos preferido, pues a lo mejor, comunicar menos y ser menos transparentes a la hora de trasladar este gran problema que ya venimos desde hace años sufriendo los operadores por el hecho de que puede suponer un deterioro de la imagen de nuestra ciudad, que desgraciadamente es así. Pero claro, llega un momento que dices al ciudadano, se le tiene que ir también de frente, se tiene que explicar qué problema hay, porque además es que llegado el momento le está afectando de manera personal y directa. Y esto es importante, porque anteriormente, hace años, no quiero decir que la solución o que digamos que la propuesta sea volver a años atrás, no, porque tampoco era buena, pero anteriormente los trenes eran pintados de manera mayoritaria en los finales, en los apartaderos donde están estacionados, con lo cual el impacto directo al cliente, o sea, al pasajero que confía cada día en nosotros, era prácticamente inexistente. Nosotros intentábamos... No es bella, ¿no? Exacto, intentábamos... No es notaba. Exactamente, pero claro, ahora han dado un paso adelante, entonces
se ve que descarga más adrenalina y su ego sube más puntos cuando esto lo hacen con un tren que está prestando servicio y pueden de alguna manera ver cómo aterrorizan o cómo molestan de una manera evidente, porque lo están viendo, no pueden negarlo, digan lo que digan. Mi opinión es que no lo pueden negar, porque las personas que están dentro están contra su voluntad y, de hecho, aquí en esta incidencia se ha podido una vez más constatar cómo intentan salir y no les dejan. O sea, quiero decir que yo quiero poner relieve y sobre la mesa esto, es decir, es grave para el ciudadano y a partir de ese momento tomas conciencia de que tú tienes que ser más transparente y comunicar más y mejor esto. Amb això, hi ha hagut una influència del fet de penjar els vídeos a les xarxes socials, de buscar més visibilitzacions, i venen també grafiters de fora a Barcelona, també tenint en compte que aquí es castiga menys el fet de pintar trens? Bueno, no hay una única explicación, no hay una... Que parlàveu de turisme de grafits, no? Sí. De hecho, yo a nivel así un poco anecdótico siempre digo que en momentos determinados piensas si funcionan casi mejor que el Erasmus, ¿no? Porque es que es un intercambio permanente. Viajas por el extranjero y ves las firmas de los grafiteros que son de aquí, de Barcelona. Y por contra, intercambias información con colegas a nivel internacional y te están diciendo, no, hemos tenido un grupo de mi país que han estado ahí en Barcelona y efectivamente estas firmas, estos tags, corresponden a este grupo. Quiero decir, el intercambio no es una ficción, no es un invento nuestro, es una realidad que compartimos todos los operadores, como mínimo a nivel europeo, incluso más allá, como puede ser el caso de Estados Unidos, donde también nos consta pues la buena coordinación que se ha hecho entre las fuerzas de seguridad, Mossos de Escuadra y la policía de Nueva York. Quiero decir que realmente sí que es verdad que ellos pueden notar dónde se ven más presionados y dónde las consecuencias pueden ser mayores y más complicadas, incluso siendo extranjero, ¿no? Y en ese sentido, pues también tenemos que hacer un recorrido de autocrítica y decir, bueno, ¿realmente qué está pasando con estos vándalos grafiteros que vienen a pasar unos días, que son acogidos por... grafiteros, vándalos de aquí, de Barcelona, y les acogen y les acompañan en las acciones? Pues tendremos que hacer una lectura, porque tendremos que ver si el sistema permite de alguna manera dirigirnos y si no estamos siendo, en cierta forma, pues injustos de alguna manera, porque no vamos a penalizar más a uno que a otro. El daño que causan es el mismo. Y hemos detectado que ha habido palancazos, que es la técnica que utilizan de tirar del aparato de alarma para pararlo y poder pintarlo cuando está en servicio, que lo han hecho tanto personas de aquí como extranjeros. O sea, quiero decir, no vamos a diferenciar la gravedad de los hechos por el hecho de que sean de aquí o no. Tenemos que tener un criterio y aplicarlo de manera uniforme, ¿no? A banda d'aquest canvi d'estratègia comunicativa que vostè m'explicava, fins ara es deia, es publicitava poc, no?, el dany que suposaven aquests grafitis. Des de TMB es prendran altres mesures, incrementar la plantilla de vigilants, reforçar els accessos perquè entren per forats, trencant reixes, esbotzant portes, etc. Tot això també es canviarà? Es prendran mesures? Bueno, nosotros venimos incrementando el número de vigilantes, pero también hay que ser de alguna manera claro para no tergiversar los términos y ser sobre todo muy sinceros, ¿no? El problema no se va a resolver poniendo más vigilantes. De hecho, en esta acción iba un equipo de vigilantes en el interior del tren. Y realmente, ¿qué va a hacer un equipo de vigilantes formado por dos personas a esas horas de la noche frente a 34 personas? Es evidente que es insuficiente. Pero claro, nosotros que tenemos andenes, que tenemos accesos, que tenemos vestíbulos, que tenemos subvestíbulos, escaleras, no podemos pretender dar la sensación de que a base de incrementar recursos al final vamos a tener todo el metro completamente dominado por presencia física de vigilantes, como tampoco podemos pretender que en cada calle hay un Mosso de Escuadra o un guardia urbano. Hay que trabajar con una proporcionalidad y sobre todo con una eficiencia, ¿no? Y en ese sentido a nosotros de verdad que nos preocupa este tema y estamos haciendo una inversión de medios humanos, de medios técnicos, pero lo que más nos preocupa de entrada es la integridad física de nuestras personas, ¿no? Y ahí incluimos también a los ciudadanos. Nuestros vigilantes, nuestros empleados, de alguna manera ya tienen unas pautas de cómo comportarse cuando detectan en vivo y en tiempo real una incidencia de este tipo, y lo que les estamos dando son unas normas de autoprotección, es decir, no vamos a primar el poner no a disposición... No encararse y trucar a la policía. Exacto, porque es que ir más allá y potenciar que podamos cogerlos, ponerlos a disposición de nuestra escuadra, si vamos a tener que lamentar una agresión, no compensa, y esto se tiene que entender, porque la integridad de las personas está muy por encima de cualquier otro dato productivo. A més, per aquests canvis legals en el Codi Penal o per agravar més aquest tipus d'actes, es treballa coordinadament amb altres ciutats com Madrid, perquè aquest cap de setmana el que ha passat a Barcelona també ha passat a Madrid, no? En aquest cas els agredits eren els policies. Sí, principalment ho hacemos coordinadament de manera directa, y también quiero resaltar el papel que está
de alguna manera protagonizando el Observatorio de Civismo, que es el sitio donde de alguna manera coincidimos y nos encontramos varias veces al año y las veces que hacen falta a nivel de correo electrónico, de comunicaciones directas, todos los operadores más importantes, y ahí se debaten cosas muy diversas. Yo quiero poner énfasis en cosas que a lo mejor ahora pues parecen un poco psicodélicas, pero que son reales. Cuando llega la campaña de Navidades, por favor, un mensaje para los padres que lo hacen de buena fe o que lo pueden hacer de buena fe, no regalemos un juguete en cuya tapa figura el potencial artístico a desarrollar en los niños de 7 o 8 añitos para que pinten, que es lo que figura en la tapa del juguete, un muro y un tren. Esto es tan importante como todo lo demás. Sí, ara no l'entenc. Hi ha joguines que, sí. que promouen els nens fer grafits? I des de l'Observatorio ja hemos hecho alguna acció para intentar que, como mínimo, los grandes almacenes no puedan vender estos juguetes por una toma de conciencia. No se trata de prohibir, pero decir, oiga, ¿usted es consciente de que quizá regalando, proporcionando ese tipo de juguetes a los niños, les estamos dando la idea de que una expectativa que pueden tener, de que una meta a conseguir es que para desarrollar sus instintos artísticos se dediquen a pintar muros y se dediquen a pintar trenes, porque es lo que sale explícitamente ahí? Hombre, yo creo que hay que fomentar el arte de otras maneras, ¿no? Entonces, yo creo que hay que descender a ese nivel porque ¿cómo vamos a preparar el futuro? O sea, nosotros podemos intentar cambiar a personas que tienen, ojo, los vándalos que están actuando aquí rara vez son menores de edad. Es otro tema importante a tener en cuenta. Normalmente rondan de media los 25 o 30 años. Estas personas va a ser difícil convencerles de que no lo sigan haciendo. Pero no vamos a dejar en el empeño. Ojalá lo consigamos. Ahora, donde sí estamos obligados por conciencia es en fomentar unos valores en nuestros pequeños que el día de mañana van a ser esas personas que van a tener esta franja de edad. Bueno, pues no les dejemos crecer con esta serie de promoción de valores porque tiene mucha importancia. Por eso digo que no solamente es un tema punitivo. También es un tema de educación y cambio de cultura de todos. Ricardo Orde, gracias por venir a explicar-ho. Molt bona nit. Thank you.